En nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto se vienen realizando diferentes actividades de intercambio en el programa de cooperación internacional. En este caso, de la Universidad Sur Colombiana, ha venido el profesor Diego Sendoya, quien se ha sumado a las actividades en la Facultad de Ingeniería. ¿Cuáles son estas actividades, profesor? Bueno, hemos venido aquí a la Universidad Nacional de Río Cuarto a desarrollar actividades de internacionalización con el fin de mejorar las habilidades que tienen los diferentes estudiantes, tanto en la parte de regionalización, en la parte de contextualización, para que se puedan desarrollar en conjunto entre ambas universidades esas actividades que permitan a los estudiantes ver cómo es la carrera en otros países y entre ellos puedan llevar a cabo actividades que permitan contribuir a su formación profesional. Profesor, durante su estadía en nuestra universidad, ¿cuáles son los aspectos que ha podido observar con respecto a una comparación entre la Universidad Surcolombiana y esta universidad? Bueno, pues realmente son dos universidades muy similares en cuanto a tamaño inicialmente, pero también como son dos universidades públicas, los estudiantes y los profesores tienen una manera de ver la sociedad de otra manera. Entonces, realmente las experiencias que he tenido acá me han permitido ver que dentro de las dos universidades se pueden llevar a cabo actividades de forma paralela y estas actividades pueden nutrir no solamente a los estudiantes con el currículo, sino también el intercambio cultural que puede haber entre los docentes. Durante este tiempo, profesor, ha podido ver, ha podido conocer nuestra ciudad, ha podido conocer la dinámica de la ciudad y de la universidad. ¿Una reflexión acerca de esto? Sí, muy impresionado de verdad por la manera como la universidad impacta en el medio. Se ve dentro de la ciudad de Río Cuarto cómo la gente quiere mucho a la universidad y de una u otra manera se sienten agradecidos por todo lo que la universidad les brinda, no solamente a nivel académico, sino a nivel socioeconómico dentro de la ciudad. Profesor, ¿qué se lleva de nuestra universidad ahora a su regreso, finalizando sus actividades? ¿Cuáles son las sensaciones que usted se lleva de vuelta a Colombia? Sí, inicialmente pues muy agradecido con la universidad, muy agradecido con todos los profes que me acogieron. De verdad que se conformó un grupo de trabajo bastante interesante. Hay muchísimo trabajo de regreso. La idea es que podamos nosotros en Colombia empezar a trabajar de la mano con ustedes acá para que dentro de las diferentes asignaturas los currículos se puedan ir de cierta manera compartiendo y que los estudiantes de ambas universidades puedan llevar a cabo actividades en conjunto. Entonces, lo que más rescato pues es como la amistad con la que me voy yo de acá con los diferentes compañeros, la camaradería, el buen trato, la hospitalidad que me han brindado no solamente las personas de aquí de la universidad, sino también en general las personas de Río Cuarto. Finalmente, profesor, una mirada acerca de la educación, cómo es la educación en Colombia y cómo es la educación pública aquí en la Argentina. Bueno, pues realmente lo que he podido apreciar es que pues aquí en Argentina, al igual que en Colombia, la universidad pública es una oportunidad para aquellas personas que no tienen
recursos económicos para acceder a una educación de pronto en las universidades privadas. Pero a pesar de eso, la calidad de la educación en ambos países, en la universidad pública, es muy buena y la gente quiere ir a la universidad pública porque ve que hay muy buenos profesionales allí en donde se pueden formar ellos en sus diferentes carreras. En este momento en Colombia pues no tenemos la misma oportunidad que tienen ustedes acá en Argentina. La educación pública allá tiene cierto costo, ¿sí? No es gratis totalmente como acá, pero digamos que se está trabajando a nivel del gobierno nacional para que se pueda implementar una ley que permita que la universidad pública sea gratuita en todo el país. Vemos de esta manera la importancia que tienen los lazos que se establecen entre diferentes países, en este caso latinoamericanos, a través de la educación, a través de las diferentes líneas académicas que se pueden postular como diferentes proyectos hacia adelante.